Definición de cívica de la web definición.de. Cívico es un adjetivo que deriva del latín civicus, a su vez procedente del vocablo civis. El concepto refiere a aquello vinculado a lo ciudadano. Los términos cívico y cívica, por lo tanto, pueden asociarse a los habitantes de una ciudad o a la localidad en sí misma. Además, se relacionan con el civismo, la conducta respetuosa con las instituciones y con las reglas sociales. Se conoce como educación cívica en este marco a la formación destinada a favorecer la convivencia pacífica en una sociedad. La intención es formar ciudadanos que conozcan sus derechos y sus obligaciones. La educación cívica apunta a dar a conocer fundamentos del derecho civil y del accionar del Estado, por ejemplo. Aunque sus características dependen de cada país, suele tratarse de una asignatura o materia que se imparte en las escuelas. La libreta cívica, en tanto, es un documento oficial que solía usarse en algunas naciones. Se trataba de un documento que se expedía para que las mujeres pudieran acreditar su identidad y emitir su sufragio. Además, tenía otros usos prácticos. En Argentina, por citar un caso, la libreta cívica se entregaba cuando una integrante del género femenino alcanzaba la mayoría de edad. En cuanto a los hombres, el documento equivalente era la libreta de enrolamiento. Aunque en la actualidad ya no se emiten nuevas libretas cívicas, quienes disponen de ella pueden seguir utilizándola. Incluso sigue siendo un documento válido para votar. Este término forma parte del nombre de la Unión Cívica Radical, UCR, un partido político argentino que fundó el abogado Leandro N. Alem en el año 1891. Desde su creación, su conformación y sus fracturas han variado, y gobernó el país en varias oportunidades. Algunos de sus presidentes más destacados fueron Hipólito Yrigoyen, Agustín P. Justo, Arturo Frondizi, Arturo Illia y Fernando de la Rúa. En otros mandatos también alcanzó la vicepresidencia. Entre las ideologías que se pueden señalar en sus grupos se encuentran el federalismo, el krausismo, el desarrollismo, el nacionalismo, la socialdemocracia y el liberalismo. Defendió el laicismo y su papel en la conquista del sufragio obligatorio y el establecimiento de la democracia liberal fue decisivo. Forma parte de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, cuya sigla es COPAL y se creó en 1979, y a la Organización Internacional Socialista. De los partidos argentinos, ocupa el segundo puesto por su número de afiliados, el cual ronda el 24% de toda la ciudadanía. La corona cívica, por último, era un conjunto de encinas que se empleaba en la antigua Roma para reconocer al ciudadano que, en un conflicto bélico, había salvado la vida de alguien, ya fuera un civil u otro soldado en plena batalla. Era la segunda recompensa militar más importante después de la corona gramínea que se entregaba a los comandantes o generales que hubiesen salvado a un ejército entero. Esta distinción también se conocía con el nombre de corona civil. Además de la razón expuesta en el párrafo anterior, se les entregaba a quienes hubieran fundado alguna ciudad. Los beneficiarios contaban con ciertos privilegios, más allá del mero reconocimiento. Por ejemplo, podían exhibir la corona en la puerta de su vivienda para que todos supieran que allí vivía la persona distinguida. La encina, el árbol que se usaba para elaborar este cerco de ramas, pertenece a la familia de las fagáceas y a veces se lo denomina como chaparro, chaparra o carrasca. Es originario de la región mediterránea. Su tamaño es mediano y es de tipo perennifolio. Conserva sus hojas a lo largo de todo el año. Además de las hojas de la encina, se usaban sus bellotas. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.